shaking the ground. We keep on searching, this is what we found. Give up control and let the music be part of your soul. We're gonna burn every star. We're gonna bring it up. I've been smiling above us. The sky is the limit, the music will guide us. We reach for the stars and nobody can stop us. Our destiny awaits, let the rhythm control us. Al mismo tiempo, la experiencia de vivir. Somos música y latidos, melodías que no olvidan. Mil amaneceres rotos, electrónica y poesía. El destino es infinito, es el ritmo de la vida. Viajaremos por lugares que hasta ahora no existían. Sígueme en este viaje de energía positiva. El camino está muy claro, adelante y siempre arriba. The moon and the gods have been smiling above us. The sky is the limit, the music will guide us. We reach for the stars and nobody can stop us. Our destiny awaits, let the rhythm control us. Repetido. ¿Qué? ¿Eh? Pero que es una capilla eso. ¿Eh? Pues no había nadie o qué. A ver aquí. Esto es una ermita. Estaban escondidos. Acojonados ahí los tres debajo de la mesa. ¿Qué vienen los africanos? Por eso alguien tiene que estar aquí trabajando. Seminario diocesano. Eso es una. Ahí dan clases, ¿no? Me imagino. Clases para los futuros curas. Algo de eso. No, que a ver si me convierten a la fe cristiana. Ya con velo por fuera, vale. Ah, coño, hay otra capilla ahí, ¿no? Claro, ¿eh? Será de las campanas, ¿no? Sí, sí. Pues está. A lo mejor es un reloj automático. Sí, un micrófono, ¿no? Con un sonido de campana y ahora. No, no te extrañes. No sé, hay pueblos que tienen el micrófono justo así ahí en el campanario. Pues y ponen el sonido de la campana y se la clavan a todos los. Sí. Los ya está por culo. Y las campanas ni se mueven porque no funcionan. Pero vamos, qué curioso esto, ¿eh? Sí, está bien. No, de todos los sitios que hemos ido a ver iglesias y eso de pueblos, esta es la que más me ha molado, de luego. Por la de Cristo ese. Sí, sí, por la plaza en sí.
Que la plaza está acá tan grande como casi la plaza de San Pedro de Roma, no jodas. Esto se llena de gente y el Papa ahí arriba dice, ¡hermanos! Sí. Camelitas descalzas del Sagrado Corazón. Hay mucho coche aquí, para poca gente que se ve por aquí. Pues ya te digo, da un poco de miedo, ¿no? Sí. El Carmelo, ¿de acuerdo? Visite nuestra exposición de imágenes. No, porque yo estoy grabando con el móvil, no creo que te dejen grabar. Sí, sí, ahora voy yo, arrodíllame. No, bueno, sí, ya. Venimos de fuera. Perdona, es que si me estás grabando aquí, igual hay que hacer un trabajo. Porque ahora era un poco complicado. Ahora que están en misa. Ah, no, no, si no vamos a entrar tampoco, estamos por aquí de vuelta. Sí. Muy bien, gracias. Necesitas solo, ¿eh? Sí. Casi te metes ahí. Venga, vale. Venga, vale. Me van a traer a todos mis pecados. Por eso, la violación de la niña que pasó. Sí, también, ya que hay muchas curas. Yo fui la niña esa. Hace 15 años, ¿no te acuerdas de mí? Pasa. O sea, que estar en misa y entrar en misa no se puede. No, no, sí, he escuchado. Pues, ¿sí? No, si no entro, a ver qué tal. Pero si están ahí, seguramente entran y se caen todos y hagan todo. Y si entran. Nosotros. Sí. ¿Qué pasa? Que sí, que podemos visitar todo lo que grabamos tranquilamente y grabar, pero digo que no entrásemos tanto por lo que estaban grabando, o sea, estaban rezando la misa, o así me han dicho. Estarían todos las rodillas ahí. Haciendo un trenecito. El cura con tres niños ahí. Pues ese es el antiguo monumento que lo bombardearon. Le pusieron petardos unos chavales en el 36 y le dejaron todo frito. Entonces vino Franco, se mosqueó y dijo, pues ahora os cagáis, os voy a montar uno tres veces más grande, aquel de ahí. Bueno, vino Franco, hizo trabajar a los presidiarios que tenían en ese momento presos, gratis, para montar piedra a piedra a cada uno de estos. Al de Podemos, estaba ahí el abuelo de Pablo Iglesias, montando esto. Se llamaba. Ya ves. Y aquí encontramos una Z900 también. Contrasta con todo esto de aquí, ¿eh? Y ahora.